El día de hoy queremos anunciar el programa de matriculación y control de vehículos de procedencia extranjera. El objetivo de este programa va enfocado a ampliar los mecanismos de seguridad pública. ¿Qué queremos? En el estado circulan muchísimos vehículos de procedencia extranjera, tanto vehículos, carros como camionetas para trabajo del campo. Lo que pretendemos es ampliar las medidas de seguridad pública, saber quién conduce y quién es el responsable de un vehículo de procedencia extranjera. Muchísimos son propietarios, pero muchos son nada más poseedores. Lo que necesitamos es tener un registro, qué vehículo es, qué placas son, quién es el propietario, si es que el propietario trae el vehículo o quién es el poseedor. Y en ese registro tener un censo también donde ellos queden registrados ante algún accidente y que también tengamos un registro por si hay alguna infracción. ¿Qué queremos nosotros? También darle seguridad a ellos, seguridad de que pueden estar, después de que pasen por este registro, están hablando de que ellos se están presentando voluntariamente, están dando sus datos de muy buena fe, están otorgando sus datos y eso nos está hablando de una responsabilidad. Quien se presente a registrarse está hablando de que es una persona responsable, de que quiere andar con los cauces legales en el estado. En todos los municipios tenemos muchísimos vehículos de procedencia extranjera. Siempre que hay algún problema o algún choque por medidas de seguridad, es necesario también darle certeza a la ciudadanía de que esos vehículos se encuentren registrados, que sepamos quién es el responsable, quién está manejando ese vehículo. Y tener la certeza también de que ese vehículo de procedencia extranjera, verificar en la base de datos de Estados Unidos y tener la confianza de que no sea un vehículo robado. Ese es el objeto de este programa.